August Strindberg decía que el amodio es un elemento que debería ser incluido en la tabla periódica. ¿María Callas sabría de esto cuando se enfrentaba al público? Démosle la bienvenida a su anfitrión, Flavio Medina. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de dos obras muy distintas entre sí, ambas unidas para una gran calidad y maestría en la actuación. Por un lado, entraremos al sórdido mundo de las relaciones de pareja a través de un clásico del teatro norteamericano, ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Y por otro lado, entraremos en el mundo y la pasión de una de las grandes divas de la historia, María Callas, quien se nos revela en la obra Masterclass. Y para hablar de María Callas, hoy nos acompaña una gran actriz, miembro de una dinastía de gente de teatro. Estará con nosotros la hermosa y la inigualable Diana Bracho. Estará con nosotros el director de teatro y responsable de esta versión de Masterclass, Diego del Río. Para platicar de Virginia Woolf, también estará aquí el gran actor y ser humano que es Álvaro Guerrero. También nos acompaña otro gran actor, hijo de otra leyenda de nuestros escenarios, pero con una personalidad y un estilo muy propios. Él es Sergio Bonilla. Sean todos bienvenidos. Esto es Primer Acto. ¡Comenzamos! Y bueno, recibamos con un fuerte aplauso a la hermosa Diana Bracho. ¡Bravo! ¡Bravo, Diana! Hola, bienvenida. Hola. Te quiero. Yo también. Por favor. Es mi hijo, es mi hijo. Es mi mamá. Y la amo con todo mi corazón. Por favor, gracias. Mami. Y recibamos también a Diego del Río. ¡Bravo, Diego! Gracias. Bienvenido, Diego. Gracias, Flavia. Gracias. Recibamos al señor Álvaro Guerrero. Señor, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Y un fuerte aplauso para Sergio Bonilla. Bienvenido, Sergio. Gracias. Gracias, Flavia. Oigan, pues muchas gracias por estar aquí. Qué honor, qué placer. Bueno, antes de hablar de las dos obras de teatro, pues sería interesante y nos gustaría platicar un poco de sus vidas, de ustedes, que el público sepa algunas cosillas. Diana, hermosa Diana. Sí, hermoso Flavio. Cuéntanos un poco de la relación con tu papá, un director de cine muy importante, del cine nacional. Si eso influyó un poco en que tú decidieras ser actriz. Platícanos de eso. Bueno, soy bastante verborreica, entonces voy a tratar de controlarme. Sobre todo en un tema tan importante, pero mi padre fue Julio Bracho, fue director de cine, fue, eso muy poca gente lo sabe, fue fundador del Teatro de la UNAM, fundador del Teatro Orientación y del Teatro de los Trabajadores, antes de Brecht, o sea, eso es muy interesante. Fue un hombre maravilloso, cultísimo, preparadísimo, un esteta, pero sobre todo fue un papá extraordinario. Y yo viví sola, mi hermanito y yo vivimos solos con él,
durante nuestra infancia, y eso me alimentó para toda la vida. Compartió él conmigo todo, compartía no solo su trabajo, me contaba cuando llegaba de filmar, es que filmé un shot maravilloso con no sé qué, me contaba todo. Y la chiquita yo hacía, ah, sí, papi. Me llevaba a los estrenos de teatro, yo me dormía en la butaca de Bellas Artes, pero ahí estaba, ¿no? María Douglas echando gritos, ¡ah! Y yo, pero bueno, fue una relación para mí, pues, yo creo que de las más importantes de mi vida. Y no influyó directamente en que yo fuera actriz, porque él no quería que yo fuera actriz. No quería. No. Él quería que yo fuera lo que yo quería hacer en esa época, que era, yo quería ser escritora y estudié filosofía y letras, y estaba yo en otro lugar del mundo. También escribes, Diana. También escribo, sí, también escribo. Pero mi decisión de ser actriz no tuvo que ver directamente con mi papá, y fue maravilloso porque trabajé con gente que no tenía, que eran enemigos profesionales de mi papá, de hecho. O sea, la generación joven de Ripstein y todos ellos, que ahora ya son unos viejitos igual que yo, pero que eran jóvenes directores, eran enemigos de la generación de mi papá. Yo trabajé con esa generación y mi papá fue tan respetuoso que nunca se opuso. Y al contrario, cuando vio El Castillo de la Pureza, le dije, ¿qué te pareció, papi? La película malita, pero tú estás genial. Ah. Bueno, entonces esa fue mi relación con mi padre, de gran apoyo, maravillosa realmente. Fue un ser increíble, increíble. Qué hermoso, Diana. Sí. Álvaro, cuéntanos, ¿naciste en la colonia Guerrero? No, en la Río Blanco. ¿En la Río Blanco? Sí, al lado de la Bondojito. Si le dices a cualquier río blanqueño que es de la Guerrero, se enoja. Ah, sí, sí, entonces. Sí, sí. No. Oye, ¿y cómo iniciaste? Yo no tengo inicios o objetivos estéticos. Me encantaría platicarte de mis inicios de teatro, que son muy glamorosos, pero no. Yo entré al teatro por las mujeres. ¡Ea! Yo estudiaba psicología y acompañé a un amigo mío a hacer su examen de admisión al CUT, al Centro Universitario de Teatro, y vi mujeres tan bonitas. Dije, no, yo quiero entrar en esa escuela. Así fue. Y entonces hay varias etapas para entrar al CUT, y me fui quedando, y ya estando dentro de la escuela, antes de que decidieran quién se queda, hay una etapa que se llama el propedéutico, y yo recuerdo muy bien el día que yo, estando ahí en el propedéutico, encontré mi vocación. Yo dije, esto es lo que quiero hacer para el resto de mis días. En un ejercicio de actuación, dije, aquí es... Yo realmente quedé sorprendido y maravillado de haber encontrado mi vocación, porque yo estaba perdido en la vida. El teatro me ha escogido a mí. Por todo lo que ha sucedido en mi carrera, yo digo que el teatro me escogió a mí, no yo a él. Imagínate un cuate de barrio, medio ñerón, de pronto entrar al mundo ya. Claro que me gustaba leer, pero irrumpir ya de plano, de lleno en el mundo de la estética, para mí, casi lloré de la emoción de recordar todo esto. Para mí ha sido maravilloso. Pues felicidades. Ese es mi aristocrático pasado. Y qué maravilla que decidiste ser actor, porque eres un gran actor. Y qué gran actor. Diego, cuéntanos cómo decides ser director, dónde estudiaste. Eres muy joven y tienes una carrera increíble. Te ha ido padrísimo, cada vez mejor. Gracias. Todos los actores quieren trabajar con Diego del Río. Platícanos. Pues, mira, yo no sabía que quería ser director, sabía que quería dedicarme al teatro desde chavito. Y luego a los 13 años entré a un grupo de teatro amateur como actor. Hice dos musicales. Y a los dos años, no, al año de estar en ese grupo, el director del grupo, que trabajábamos en el sótano de una iglesia, dejó el grupo, y entonces no había director, y yo me apunté para llevar adelante la siguiente producción, y tenía a mi cargo, éramos un grupo de 30 personas, yo tenía ahí ya 14 años, y el más grande tenía 30 y tantos años, y los más chiquitos tenían como 12. Y entonces ahí empecé a dirigir, hice la prepa, seguí dirigiendo cosas, y luego me fui a estudiar a la UTLA en Puebla, me dieron una beca, y ahí estudié la licenciatura en teatro. Y empecé a trabajar al mismo tiempo, siendo asistente de dirección de
de Claudio Valdés Curi, por ejemplo, en Teatro de Ciertos Habitantes. Luego entré a trabajar a Ocesa Teatro. Luego produje una cosa que estuvimos aquí en el teatro del... En el chiquito, aquí en el de la ENAT. Y bueno, muy natural de a partir de ahí, en el momento en el que me di cuenta que la dirección era lo que quería hacer de adentro del teatro, empecé a trabajar y pues por suerte he tenido un proyecto y otro proyecto y otro proyecto. Felicidades. Gracias, Fla. Sergio, el talento corre por tus venas. Talento. ¿Qué tan difícil o tan fácil ha sido para tu carrera ser hijo de Héctor Bonilla? También desde niño decides ser actor. ¿Tiene que ver la influencia de tu papá? ¿Cómo? Sí, bueno, desde luego tiene sus bemoles y sus pros y sus contras. Pues yo nací y ya era mi papá, entonces también estoy acostumbrado. Yo acabé eligiendo esta profesión, primero sí, por una natural inercia, porque pues crecí igual que Diana en esta profesión. Yo me dormía en los camerinos, hacía mis tareas ahí y pues crecí en esto, ¿no? Después me di cuenta que era lo mío, que era lo que más disfrutaba hacer, y finalmente le entré de lleno, ¿no? Mi historia es distinta, mi historia, por ejemplo, de niño era muy distraído y me corrieron de muchas escuelas. Era una especie de niño problema. Distraído. Y bueno, llegó un momento que mi padre me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿No? Porque veo que nomás no puedes con la escuela, ¿no? Y finalmente le dije que quería estudiar actuación. Me metió a estudiar actuación en la escuela Virginia Fábregas y me corrieron de la escuela de actuación. Entonces, dijo, ya no sé qué hacer contigo. Y resultó que me metió a la mejor escuela que ha sido para mí. Me metió a trabajar en un taller mecánico. Y resultó ser pues, la mejor escuela porque, curiosamente, aprendí a trabajar y a darme cuenta que yo me podía ganar mi lana y que era mía, pues, ¿no? Lo cual, pues siendo hijo de Héctor Bonilla, no era muy fácil comprenderlo, ¿no? Y pues de ahí empecé a hacer teatro y ya, pues aquí ando, ¿no? En términos muy generales. Perfecto. Relaciones de pareja, retruécanos del alma y pasiones desbordadas. De esto y más hablaremos al regreso. Esto fue el primer acto de Primer Acto. Volvemos. Cinco tripulantes de un barco a la deriva. Sus miedos y rencores afloran mientras la ayuda no llega. Cuando todo parece estar acabado, un extraño ser se percibe, la cosa del mar. En una vieja estación de tren, una payasa está a punto de partir, pero tiene la sensación de haber perdido algo. Buscará entre sus recuerdos y los sueños olvidados. Surgirán muchas preguntas. Algunas encontrarán respuesta, otras solo un enorme eco. Menocláusia. Historia del instante en que se cruzan la pasión y la traición, el amor y la muerte. Infieles habla de los que han vivido el amor y también de los traidores y los traicionados. Bienvenidos, estamos de regreso en el segundo acto de Primer Acto. Bueno, pues continuemos con nuestros invitados, platicando pues, de las obras que están haciendo. Diana, Masterclass. Ay, bueno. Y bueno, es una obra que hiciste hace algunos años. Sí. ¿Cómo encontraste ese texto? ¿Por qué decides remontarla? Hace más de 15 años yo vi esta obra en Nueva York sobre María Callas. Es una obra que habla de unas masterclasses que dio María Callas en Juilliard, cuando ya había perdido la voz y ya estaba, su carrera estaba totalmente de picada, ¿no? Y la convencieron de que saliera de París y fuera a dar esas clases.
Yo la vi en Nueva York y quedé enamorada de la obra, el texto es maravilloso, el personaje, pero nunca me imaginé que yo la iba a hacer, nunca me imaginé. Me regreso a México, hice un tranvía llamado Deseo, y mientras estaba en un tranvía llamado Deseo, me llama Morris Gilbert de Ocesa. Me dice, oye, Diana, fíjate que compré los derechos de Masterclass y quiero que tú la hagas. Yo le dije, ¿moi? O sea, ¿yo? No. Digo, oye, no, pero no, pues, yo ya la vi en Nueva York, pero no tengo nada para hacer María Callas. Me dijo, sí, quiero que la hagas tú. Terminé el tranvía y la montamos y fue una experiencia, pues, de las mejores de mi vida, la verdad, de las más ricas, más profundas. Y bueno, ahí quedó. Pasan 15 años y me habla Morris Gilbert y me dice, oye, fíjate que quiero comprar otra vez los derechos de Masterclass, pero solamente si tú la haces. Le digo, oye, Morris, a mí no me gusta repetir proyectos. Jamás en mi vida he repetido un proyecto. Siempre me gusta como avanzar en la vida profesional y en la personal también, ¿no? Me gusta como avanzar, no me gusta. Me dijo, no me digas que no, piénsalo un par de días y yo te llamo y ya me dices. Y lo pensé así como 5 segundos y le digo, sí, la quiero hacer. Entonces, bueno, ya nos embarcamos, Diego la está dirigiendo maravillosamente bien. Tenemos un grupo de cantantes y un pianista y un utilero realmente divinos. Y el texto, sobre todo, es un texto perfecto, ¿verdad, Diego? Padrísimo. Es un monólogo. Prácticamente es un monólogo de 80 páginas. Sí. Y los cantantes. Sí. Pero tenían que recordar. Digo, están los otros personajes. Para la actriz tiene la complejidad de un monólogo, porque además toda la primera parte de la obra, ella no hay cuarta pared. El público, el público a la obra es el público que está presenciando esta masterclass, los otros alumnos. Entonces, esta interacción, que es muy difícil rompiendo la cuarta pared, pues sí, para la actriz tiene este desafío. Y los otros personajes, que son los alumnos a los que ella le va impartiendo las clases, pues están ahí y van trabajando con ella, pero realmente tiene la complejidad de un monólogo para la actriz. Ni los dejo cantar, pobres. Álvaro, cuéntanos cómo abordaste el personaje tan legendario que estás interpretando. Bueno, yo tuve las primeras acercamiento a esta obra de Albi desde muy joven, viendo la película de Richard Burton y Elizabeth Taylor. Obviamente, ante estos parámetros y estas imágenes, cualquiera se intimida, ¿no? Porque yo cuando vi la película dije, yo quiero hacer este personaje. Obviamente dije, quiero ser el del joven. En ese entonces yo tendría esa edad más o menos para poder interpretarlo. Y dije, ¿y si algún día se puede? Porque me gustó más el personaje que hacía Burton, ¿no? Obviamente yo decía, yo quiero ser o asemejarme a Richard Burton. Y entonces cuando por X razones me llaman a mí a trabajar, la primera reacción es de miedo, ¿no? Ante la altura de estas imágenes y la complejidad misma de la obra de Albi, que es, digamos, una obra clásica del siglo XX, la de Albi. Entonces, siempre estas obras, bueno, un actor siempre tiene miedo ante los retos del trabajo, ¿no? Pero este tipo de retos más. La primera reacción fue de pavor y miedo, ¿no? Y sobre todo, había dejado mucho tiempo de hacer teatro, estaba regresando a hacer teatro, y por cuestiones personales, el reencontrarme con el teatro y con la actuación era un reto muy difícil, pero obviamente dije, sí, sí le entro. Es uno de los personajes que siempre había deseado en mi vida, ni modo que me voy a rajar, ¿no? Entonces, claro. Y además por las circunstancias de cómo se estaba montando la obra, teníamos muy poco tiempo. Entonces, ahora sí que tuve que hacer uso de todas lo poco que he aprendido y todas las marrullerías, ¿no? Porque ya desde el inicio, desde la memorización del personaje y de poco tiempo, era una cuestión bastante difícil. Y te digo, las circunstancias del montaje eran un poco especiales en el asunto, entonces el acercamiento fue un tanto cuanto difícil, pero estas emociones mezcladas de la emoción de poder encarnar a uno de los personajes que siempre había querido hacer en mi vida, porque también tú lo representas de que la vida me está
me está dando un regalo. Está regalando. ¿Sí? No a cualquiera, perdón, y perdón si estoy siendo un poco vanidoso, no a cualquiera le ofrecen este tipo de personajes, claro, ¿no? Sí. Yo les dije, qué maravilla, gracias, gracias, que a mí, y voy a hacer todo lo posible por no echarlo a perder. Entonces, el estudiar un poco en el tiempo en que me quedaba. Estás pecando de modesto, Álvaro. Es sensacional la interpretación, y me parece que además estás en el momento ideal. Digo, perdón que me meta, ya no es mi turno. No, pero adelante, mi hermano. Pero de verdad yo creo que pues está defendiéndose mucho con la modestia, porque me parece que Álvaro está en el momento ideal para hacer este personaje tremendamente complejo, y que lo hace estupendamente bien. Y bueno, nomás quería intervenir en ese... Es de esas obras que si no te imaginas a alguien más haciendo ese personaje. Sí, pero imagínate, también tienes el parámetro de estos grandes personajes, de estos grandes actores como Richard Burton. O sea, ¿cuál va a ser mi propuesta con respecto a este personaje, con diferente a lo que hace Burton? Y que también la dificultad que implica para todos nosotros, de los personajes, de esa gran película que se hizo, ¿no? Dejarlo un poco de lado. Entonces, la propuesta nuestra, que es más latina, no tan contenidos los personajes, sino más, son más exteriores, ¿no? Más a la manera latina. Y la versión de Veronese y de Weinstock y de todos los implicados, es si hay una propuesta, digamos, más personal. Más al día, ¿no? Y sobre todo ver que la propuesta sigue funcionando en esta, en esta época, porque estaba muy marcada en los 60s, pero la gente sigue respondiendo que es vital y que es vigente, ¿no? Sí. Sergio, platícanos de tu personaje. Sí, bueno, de mi personaje en particular, es una obra tremendamente compleja, como los que ya conocen el texto sabrán. Mi acercamiento a la obra, yo debo confesar que yo no conocía la obra, no la había leído y tampoco he visto la película, y decidí no verla también hasta ahora, que ya tengo mucho morbo y curiosidad por verla. Hay un dato curioso, Albi no le gusta la película, no la quiso ver nunca, y me parece congruente su opinión. Es decir, lo que dice Weinstock, que es nuestra referencia más directa con Albi, al respecto, es que Albi no le gusta la película por una sencilla causa. Todo sucede adentro de una casa, que es la casa de George y Marta, y es una especie de ebullición, es una obra esencialmente catártica, donde los personajes están a punto de ebullición, es como una especie de olla express, ¿no? Ah, exacto. Y entonces lo que sucede en la película es que hay dos o tres locaciones, entonces los personajes salen de ahí y decía Albi que pierde mucha atención, ¿no? Pues sobre quién le teme a Virginia Woolf, el público quiere preguntar algo. Hola, ¿qué tal? Soy Katrina Sif, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y mi pregunta es, ¿por qué se llama ¿Quién le teme a Virginia Woolf? ¿Y cuál es el reto de interpretar en la actualidad a María Calas? Por favor, dos preguntas. Diana, por favor, primero las damas. El reto de interpretar a María Calas, bueno, creo que es el reto, o uno de los dos retos más grandes de mi vida, que es convertirme en esta mujer a la que inicialmente no me parezco, e ir entrando en ese mundo mágico de la cantante de ópera más importante del siglo XX, una mujer muy controvertida, una mujer muy compleja, una mujer que desde su nacimiento sufrió, que salió adelante, que hizo cosas realmente impresionantes como aprenderse una ópera en 3 días, ¿no? Y cantar óperas de registros muy diferentes en 3 días. Una mujer con una pasión desbordante, una mujer que se transformó en otra que no era, y en un momento intenta cantar y no puede, es una tragedia. Ahora, ¿en qué me hermano con ella? Bueno, que estoy en un momento de mi vida donde siento también que tengo un bagaje de muchos años, más de 40 años de actriz, de lo que he aprendido, de lo que he vivido, de lo que he sufrido, de las cosas en las que siento acercamiento con ella, como pérdidas, una serie de cosas, ¿no? Pero el instrumento ya no está tan afinado, ¿no?
Todavía puedo, ¿verdad? Sí. Yo tenía pavor de la memoria, pero ahí voy, muy bien, muy bien. No, pero yo decía, bueno, tengo todo, pero igual ya no tengo el instrumento, igual que María Callas. Y es una obra que vale muchísimo, muchísimo la pena. Para ustedes jóvenes, muy importante también. Entonces, bueno, pues eso es. No se la pueden perder y tampoco quien teme a Virginia Woolf. Y digo, el tiempo se nos está yendo, nos pueden contestar brevemente. No, está perfecto. Nos pueden contestar brevemente la pregunta del público. ¿Por qué se llama Virginia Woolf? Es un juego de palabras intelectual que es difícil de traducción porque en inglés hay una canción, Who's Afraid of Big Bad Wolf? El apellido de Virginia Woolf podría asemejarse al... y entonces hay un juego de palabras donde en una fiesta, donde van regresando ellos, donde empiezan a hacer una broma y empiezan a cantar Who's Afraid of Virginia Woolf, ¿no? Y también, bueno, también abraza, es decir, hay dispara a muchos lados también, pero una de las cosas que se menciona es, ¿quién teme a Virginia Woolf? Es ¿quién teme a la realidad? O sea, es esta sociedad hipócrita que decía yo hace un momento que sigue siendo representada. ¿Quién teme a la realidad? ¿Quién teme a enfrentarse a la realidad? Es un poco eso también. Pues muchas gracias. Nombre. Con muchas inquietudes e ideas que se nos quedan en el tintero, nos despedimos de ustedes, invitándolos a que asistan a ver estas dos espléndidas producciones. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Muchísimo éxito. No es suficiente, es muy poco tiempo. Espero tenerlos pronto por acá. Sí, muchas gracias. Gracias a todo el público presente y a ustedes que están en sus casas. Esto fue Primer Acto. Lecciones de vida y las complejidades de las relaciones humanas. Desde el escenario que es la vida, no deje de buscarnos en nuestras redes sociales. Los esperamos la próxima semana en Primer Acto.